¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión completamente en vivo desde la Ciudad de México. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, soy columnista y periodista de negocios. Les agradezco que me estén acompañando esta tarde de viernes y tenemos una entrevista con el director de Latinoamérica de la empresa VIC. Ustedes conocen esta empresa, es de bolígrafos, de lápices, de colores. Pues nos va a platicar cómo están enfrentando ante la pandemia, esta realidad, qué están haciendo. Y bueno, obviamente le preguntaremos a este directivo sus consejos, qué nos recomienda como compañía, cómo ellos, qué hicieron y qué nos recomendaría. También vamos a hablar del Hot Sale, vamos a hablar de Bodega Aurrerá, de empresas y marcas importantes, Pisa, Farmacéutica, Edelman, esta agencia de relaciones públicas. Hay varias noticias, hay información de negocios importantes, casos de COVID entre los empresarios que voy a tratar hoy. Y pues justamente, si gustan, empezamos con cuál es la tendencia de negocios este viernes 22 de mayo. Hoy arranca el Hot Sale este 2020, se realizará la iniciativa. Se empezó desde las 0 horas de este 22 de mayo y terminará hasta las 23 horas con 59 minutos del próximo 1 de junio. Se está añadiendo una semana a esta iniciativa. El evento va a iniciar con la preventa con Citibanamex y luego se abrirá para todo público el 23 de mayo, es decir, mañana sábado. Ustedes pueden ver durante 11 días las diferentes ofertas de las empresas participantes. Y bueno, como ustedes saben, esto surgió a partir de que diversas empresas pues están viendo que la oportunidad en el comercio electrónico está creciendo y es importante. Y bueno, ahora ya son 400 empresas, están Mercado Libre, Dico, Home Depot, Chedraui, Sambors y muchas otras. Y pues esa es la tendencia hoy ya en las diferentes redes sociales. Pues esto se está volviendo tendencia, el Hot Sale. Incluso hay memes en donde dicen que no es momento para comprar. Yo creo que personalmente les diría, hay que tener cuidado, hay que hacer compras seguras, hay que verificar bien que el sitio tenga el candadito de que es el sitio seguro de la tienda, verificar dos veces antes de comprar, también analizar si necesitamos eso que queremos adquirir. Y bueno, son parte de las recomendaciones de un servidor y también de lo que se está dando en internet. Vámonos ahora a la noticia de negocios del día. Antonio del Valle Perochena, este empresario que es el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, informó el día de ayer que dio positivo al COVID-19. En un tuit decía: tras presentar algunos síntomas, me hice nuevamente la prueba de COVID-19, resultando positivo. Continúo en casa y atenderé las indicaciones del médico para cumplir la cuarentena, dijo en la red social. Y ustedes recordarán que en días pasados del Valle empezó a alertar que dos miembros de su familia cercana habían dado positivo al coronavirus y por eso él estaba con un resultado negativo. Pero después, pues como medida de prevención, se hizo la prueba y ya está dando positivo. El empresario es presidente de este consejo desde el 22 de febrero del 2019 y bueno, representa a uno de los grupos de empresarios más influyentes del país. Él se llama Antonio del Valle Perochena y bueno, esperemos que esté bien de salud y pues sobre todo en este momento que es difícil para el sector empresarial. Vámonos rápido al resumen de noticias de negocios de este viernes 22 de mayo. Hay varias noticias hoy y comenzamos con Bodega Aurrerá anuncia una nueva forma de compra en línea. Las familias mexicanas podrán encontrar miles de productos exclusivos de las categorías de tecnología, línea blanca, deportes, entretenimiento y otras. El nuevo sitio es bodegaaurrera.com, en donde se participará por primera vez en la campaña del Hot Sale. Bodega Aurrerá, como ustedes saben, pues es una compañía que participa con tiendas de autoservicio y tiene más de 2,000 unidades en nuestro país. Nescafé Dolce Gusto dona 1,500 caretas de protección a personal de Sedena
y SOBS en la Ciudad de México. Las caretas están fabricadas con material reciclable y 100% lavable y pueden sanitizarse después de cada uso. Al final de su vida útil, las caretas también podrán reciclarse. La marca de café tostado y molido busca mantener seguros a quienes no se quedan en casa y por eso está tomando esta acción. Edelman está lanzando el Trust Barometer 2020, Confianza y COVID-19 en México, donde dice que incrementan la confianza y las expectativas de acción durante la pandemia del COVID-19, especialmente para el gobierno. En México, la confianza en el gobierno subió 12 puntos, colocándolo en una posición de confianza neutral por primera vez. Las organizaciones no gubernamentales continúan como la institución en la que más se confía y 4 de 5 encuestados se preocupan por las fake news sobre el coronavirus. El Centro Médico ABC proporciona atención a distintas necesidades médicas con apego a los protocolos y estrictas medidas de seguridad. En su campus Santa Fe está enfocado en dar atención a necesidades médicas de especialidades como gineco-obstetricia, cirugías y procedimientos electivos, urgencias como infartos al miocardio y derrames cerebrales. Esto es lo que está diciendo, además de todo lo que está haciendo por el tema del COVID, el Centro Médico ABC. José Cuervo se suma al hashtag y la campaña Va por Todos para apoyar el restablecimiento de restaurantes y bares en México. Va por Todos es una iniciativa que busca generar los fondos necesarios para apoyar a bares, restaurantes, meseros y bartenders en una época compleja en la que se demanda la principal participación de todos con el objetivo de reactivar la industria en nuestro país. Y por último, Pisa Farmacéutica incrementó la donación de kits de protección que contienen careta, cubreboca y guantes, pasando de 250 mil a un total de 300 mil paquetes y elevó el donativo de piezas de suero rehidratante Electrolit de 2.2 millones a 3 millones de unidades. ¿Qué tal? Pues este es parte del resumen de las noticias de negocio más importante y ya está con nosotros nuestro entrevistado. ¿Qué tal si vamos a nuestra entrevista? Saludo con mucho gusto, ya me debe estar escuchando. Les presento a Ricardo Ibarra. Él es el director general de Vic para Latinoamérica y pues Vic ha estado muy activa realizando acciones y viendo cómo apoya tanto a nivel global como en la región a través de donaciones. Un dato para comenzar con la entrevista, ya se está hablando de una donación de 36 millones de pesos, cerca de 1.5 millones de dólares en instrumentos para escritura, encendedores, rastrillos, que son los principales productos de esta empresa. Y saludo con mucho gusto a Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿me escuchas? Miguel, gusto en saludarte, ¿me escuchas bien? Te escucho perfecto. Qué bueno, Miguel, mucho gusto estar contigo y con tu auditorio también. Pues sí, como comentabas, estamos trabajando fuerte en esos momentos de dificultad. Hay que separarlo en dos partes. La primera, pues como personas, obviamente es algo que nunca nos tocó vivir, algo diferente, y pues hay que enfrentarlo. Y después viene la otra, como empresarios, pues tenemos que estar al frente de las compañías y haciendo lo mejor posible por nuestros empleados y poder también cooperar con lo que podamos con la sociedad. Y si quieres te platico un poquito de lo que estamos haciendo. Adelante. Como sabes, Vic tiene fábricas en diferentes partes del mundo. Varias de estas fábricas se adaptaron para poder fabricar productos necesarios como mascarillas y darlos como donación en diferentes partes del mundo. Además de esto, como menciona, sí, donamos o estamos donando como primera etapa 1.5 millones de dólares en producto, que son aproximadamente 2.4 millones de instrumentos de escritura, además encendedores, rastrillos y demás, a diferentes organizaciones que luchan contra el COVID en 19 de las comunidades en las que tenemos presencia. En México, obviamente, estamos muy activos, queremos contribuir de manera fuerte y estamos también donando instrumentos de escritura y rastrillos y encendedores también
además de 5.000 litros de gel desinfectante y 5.000 cubrebocas. Todo esto lo estamos haciendo a través de un socio local de BIC, que es Fondo Unido México, para donarlo a la Fundación IMSS. Entonces, todo esto es en la parte activa de cómo contribuir en la parte social, para tratar de minimizar este impacto de COVID. Después también en la parte de, obviamente hay que salvaguardar a nuestros empleados de la mejor manera. Hemos estado siguiendo las recomendaciones de las autoridades de salud y de trabajo para que, obviamente, apegarnos a esto. Por ejemplo, los empleados de las oficinas desde mediados de marzo no están trabajando, estamos en lo que se llama home office. En las fábricas estamos trabajando entre un 60 y 70% de la capacidad total. Pues obviamente para la gente que esté en grupos vulnerables, pues no vaya a tener ningún problema. Y además también para mantener la sana distancia, como se dice, y hemos implementado muchas cosas como detección térmica a la entrada, el lavado regular de manos, una desinfección frecuente de las superficies compartidas, una desinfección entre los turnos, provisión del contacto físico, incrementamos el sistema de transporte privado para que los trabajadores puedan ir, digamos, más aislados a la fábrica. Entonces, algo muy completo entre lo que estamos haciendo con los empleados, además de las donaciones, como te platicaba, pues de estos 5.000 litros de gel, los cubrebocas y demás para la Fundación IMSS aquí en México. Ok, pues súper conciso e interesante lo que me dices, Ricardo. Y creo que para dimensionar todo esto que me estás comentando, ¿cuántos empleos genera BIC aquí en México? Yo conozco a la empresa ya desde hace algún tiempo. ¿Cómo está distribuido su mix de ventas? Tienen, como ya me mencionaste, encendedores, instrumentos de escritura, pero ¿qué podemos ver en el mercado? ¿En qué canales de distribución también está? ¿Y cuál es el impacto, la derrama que genera esta compañía que diriges aquí en México? Sí, mira, primero hay que mencionar, tenemos dos fábricas grandes, una que está en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, es la fábrica de papelería, de instrumentos de papelería más grande que hay en el mundo para BIC. En esta fábrica fabricamos alrededor de 5 millones de instrumentos de escritura por día, entonces es una fábrica muy importante, exportamos a 45 países. Entonces, es obviamente además de un productor importante para nosotros, un generador de empleos también importante para la comunidad. Además de esta fábrica que está aquí en el Estado de México, hay otra que está en Ramos Arizpe, cerca de Saltillo. Ahí tenemos la fábrica de rastrillos también. Entonces, una fábrica también importante para el consumo local y para exportación. Con estas dos fábricas, además de los empleados que tenemos oficinas, y varía un poco dependiendo de la temporalidad, perdón, en lo que se llama el back to school, que es el regreso a clases. Obviamente ahorita estamos trabajando a tope porque estamos preparándonos para esta fecha. Tenemos alrededor de 1.800 empleados solo aquí en México. Entonces, pues con esto es sería una parte importante como generador de empleos y también como exportaciones de nuestros países a otros lugares. Esto es en términos de un poquito como el footprint que se llama en el país. En términos de las categorías, como mencionabas, manejamos tres categorías, lo que llamamos papelería, encendedores y rastrillos. Y la parte de papelería, hay muchísimas subcategorías. Están los instrumentos de escritura, perdón, que pues son las plumas tradicionales de BIC que prácticamente todo el mundo conoce, esas se fabrican aquí en México, tenemos también colores, tenemos también marcadores, tenemos también resaltadores, en fin, tenemos un sinnúmero grande de estos productos. En la parte de encendedores, esos no se fabrican aquí, se importan principalmente de Francia y de España, que el proceso de calidad es increíblemente importante, hay unas normas internacionales de calidad que hay que respetar. Obviamente estamos hablando aquí de la seguridad de la gente porque se podrían generar accidentes y pues obviamente cumplimos con todas estas normas
Y eso es algo muy, muy importante para los consumidores. Y además de este, tenemos también los rastrillos, que como te comentaba, los fabricamos en el norte del país, que es otra categoría muy importante para nosotros. Preguntabas también dónde los vendemos. Bueno, hay diferentes canales de distribución, pero prácticamente una de las ventajas que tenemos en Vic es que lo podemos encontrar prácticamente en todos lados. Desde el canal moderno, el autoservicio grande que todos conocemos, hasta, pues te diría, la tiendita de la esquina. El número, cada vez que le pregunto a alguien, me da un número diferente, pero digamos que hay entre 750 mil, 850 mil tienditas en México. Prácticamente a todas las que vayas vas a encontrar un producto Vic, ya sea un encendedor, una pluma o también rastrillos. También ahí tenemos una presencia muy, muy, muy grande para que los consumidores, no importa de qué localidad del país o donde gusten comprarlo, puedan adquirir nuestros productos. Muy bien, excelente. Aquí, Ricardo, frente a todo el tema actual que comentábamos, ya me dejas muy en claro la importancia con todo el tema de empleos en los canales, las tienditas y sobre todo estos 1.800 colaboradores que tienen y sus plantas. Creo que es un tema que habría que decirlo y por eso lo señalaba. Ahora, ¿cuál es mi siguiente pregunta? Es, Vic se ha destacado, conozco un poco de la historia, cómo se fundó. Y la sencillez, la simpleza es parte de la esencia, ¿no? El bolígrafo se ha mantenido tal cual porque es justo lo que ustedes ofrecen. También el tema de precios, un precio pues competitivo frente a la competencia en tema de plumas y rastrillos y no se diga también con los encendedores. Pero lo que voy a preguntarte es, ¿qué consejo das? O sea, ustedes están donando, están tomando acciones, pero a las pymes, a los medianos empresarios, ¿qué podemos aprender de Big en esta contingencia? ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo se enfrenta? ¿Qué consejo le das para enfrentar un problema de esta magnitud? Sí, yo creo que hay dos puntos importantes aquí. Yo te diría el primero, los productos, que lo que hemos tratado de hacer desde hace más de 76 años que tiene la compañía es ofrecer productos accesibles para todos los consumidores, pero de la más alta calidad. O sea, que el precio no sea algo que vaya en contra de la calidad, que algunas personas a veces dicen, oye, por ser un producto no de precio alto, ¿la calidad qué tal es? Aquí la relación es siempre tiene que ser la mejor calidad, aunque sea un producto accesible. Eso yo creo que en cualquier categoría en la que se compita es algo importante, que el consumidor, no importa si el producto le cuesta 3, 5, 7, 15, 20 pesos, siempre sepa que, cuando menos en este caso, Vic, el producto que va a adquirir es de la mejor calidad. Ese punto es muy, muy importante. Y el segundo, yo creo que es un compromiso con la sociedad, es un compromiso desde en el momento que dices voy a estar ahí, hacerlo y hacerlo de manera fuerte. Lo que te comentaba, en México tenemos, lo que te decía, 1.800 empleados, pero lo importante es desde hace cuánto estamos aquí. Vic entró aquí en México desde 1973, se instaló la fábrica de Cuautitlán Izcalli, es una fábrica que empezó, ok, con una fábrica de buen tamaño, pero ha venido creciendo, creciendo y creciendo. Tenemos inversiones todos los años para poder incrementar la capacidad y poder exportar a más países. Entonces, este compromiso de tener esta visión a largo plazo es muy importante. Y además, en la parte social, ya que tenemos estamos en un lugar, tener este compromiso social, ya sea en la parte educativa, que eso lo hacemos constantemente, donamos productos para la parte de educación, hacemos diferentes programas, y cuando viene algo como esto de la pandemia, bueno, pues incrementar esta ayuda. Y poder ayudar a la sociedad de la manera que nos es posible, como te comentaba en esta ocasión, con los 5.000 litros de gel, los cubrebocas y demás, a una asociación con la cual no habíamos trabajado antes, que es Fundación IMSS, pues porque es algo muy, muy especial, ¿no? Por lo general trabajamos con asociaciones para la parte educativa, en este caso, pues es obviamente para la parte de salud. Muy bien. También otra pregunta. Me dices, ¿se están invirtiendo cada año? ¿Se mantienen las inversiones? ¿Mantienen el empleo? ¿O están analizando algún recorte? ¿Cómo está la situación de la compañía en medio de esta pandemia, ¿no? Sí, mira, la parte de eficiencias en gastos, yo te diría, no es algo exclusivo de la pandemia. Esa es una forma de trabajo
que bueno, la compañía Big y yo personalmente, pues es algo que siempre tienes que estar viendo. Entonces, siempre tienes que estar viendo de qué manera eres más eficiente y de qué manera tu relación de gastos contra las ventas que tiene, pues digamos, hacen sentido. Entonces, si me dices, ¿están pensando en algo drástico ahora porque vino la pandemia? Te diría, no. Lo que necesitamos hacer es buscar las oportunidades que hay en el mercado. Lo que necesitamos es ver es cómo primero se acerca a los consumidores, que ellos puedan encontrar nuestros productos, cómo los podemos ayudar, como te había mencionado, con la parte de las donaciones, y al mismo tiempo cómo recuperar estas ventas, que no lo niego, en la parte de abril y mayo sí cayeron, pero todavía falta mucho, todavía falta el Back to School, que empieza julio, agosto, principio de septiembre, todavía falta la segunda parte del año. Nuestros productos, como te mencionaba, son productos que se adquieren día a día. Entonces, todavía falta mucho en el año para pensar en esto. Lo importante es cómo buscar oportunidades y cómo poder sobrepasar esta dificultad. Como cada año hay alguna dificultad, esta sin duda ha sido mayor que las que hemos tenido en otros años, pero todos los años pasa algo, y obviamente, considerando los diferentes países, hemos tenido terremotos aquí en México, ha habido terremotos en otros países, ha habido huelga de transportistas, o sea, algo que te hace, que te rompe el negocio. La pregunta es no qué acciones tomo para bajar costos en el corto plazo, sino cómo busco más oportunidades para recuperar esto y pues seguir adelante, ¿no? Porque este negocio tiene 76 años y la idea es que dure mucho más de 76 años más. Muy bien, permíteme saludar a Gabriela Romero que nos está saludando, a las personas que nos ven, Sheila Paulina, Jacker Hernández, Daniela Benoit, Laura Teresa, Josefina, Gaby, Iris, Camela, Marisol, Mari Valenzuela Campuzano, Tony, David, en fin, a todos, muy buenas tardes. Si tienen alguna pregunta, aquí tenemos un experto en temas de eficiencia, simpleza y una compañía que ha destacado mucho por este tema de precio, pero también darte un valor agregado. Y hacia allá va mi otra pregunta, Ricardo, que ya nos diste una recomendación que no debe de caer el valor por el tema de precio, pero también cómo le ha hecho Vic y cómo le sigue haciendo, en qué áreas, en qué sectores, en qué categorías es donde pone énfasis para revisar qué es lo que sí se puede recortar, qué es donde no hay que escatimar. ¿En dónde sí, en dónde no? ¿Qué nos recomiendas para que en la empresa o en alguna empresa podamos lograr lo que ha logrado Vic durante estos años? Sí, como te comentaba, en la parte que no escatimamos en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, es en la parte de la calidad de los productos. Esa te lo puedo garantizar que ahí nunca vamos a escatimar, ni en el costo de distribución, porque es esencial para que el consumidor nos pueda encontrar prácticamente en cualquier lado. En donde sí estamos trabajando para bajar costos, es en las cosas que, como dices, no agrega valor a lo mejor para lo que fue adquirido el producto. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, empaque. Entonces, lo que estamos tratando es bajar, digamos, la cantidad de empaque que tenemos en los diferentes productos para bajar la parte del costo y al mismo tiempo para disminuir el impacto de nuestros productos que pueden tener en el medio ambiente. Entonces, si me dices, ¿dónde más están enfocando? Yo creo que es en este tipo de cosas, en cómo puedo bajar esos empaques, en cómo puedo utilizar materias primas de la misma calidad, pero a precios más accesibles. Todo este tipo de cosas que nunca demeriten la calidad del producto para el consumidor final, es en donde más nos enfocamos para reducir costos. Muy bien, y fíjate que el tema de que atrae mucho, sobre todo a audiencia millennial, centennial, personas jóvenes, es la sustentabilidad. Compañías como ustedes que utilizan materiales, que utilizan papel, plástico, ¿qué estrategias, qué acciones están tomando en BIC para cuidar el ambiente? Además de las donaciones y este tema de responsabilidad social, ¿cómo están en la responsabilidad y sustentabilidad, sobre todo? Sí, aquí te lo dividiría en dos partes. Primero es la sustentabilidad durante el proceso y la otra es la sustentabilidad del producto. En la parte del proceso, uy, ahí yo creo que tendremos que hacer otra entrevista porque es súper grande lo que estamos haciendo en todas las fábricas para reducción de emisiones de CO2, para reducción también de consumo de agua. Prácticamente todo el agua que estamos utilizando es tratada y reciclada.
Para reducción también de las mermas durante el proceso de producción, para que se vuelvan a incorporar al proceso. Entonces, son muchas cosas las que están haciendo en esta parte de fabricación para reducir el impacto. Y luego viene, obviamente, en el producto final. Y en el producto final estamos investigando nuevos materiales que sean diferentes a algunos que se han utilizado en el pasado, que minimicen el impacto. O también el otro es recolección de productos. Entonces, ahora estamos incursionando en un nuevo programa, estamos arrancando en Francia y queremos también arrancarlo el próximo año aquí en Latinoamérica para recolección, por ejemplo, de encendedores, obviamente ya finalizados, para reutilizar estos materiales. Que por cierto es muy complicado porque tú no puedes triturar el encendedor porque obviamente tiene gas adentro, pero hay que desarmarlo pieza por pieza para reutilizar estos materiales y con esto obviamente minimizar el impacto. Entonces, es como te mencionaba, la parte de los procesos de manufactura y del producto también, digamos, final. En la parte de shavers también, otra cosa que estamos haciendo, y la verdad que nos ha ido bastante bien, hay dos tipos de categoría. Uno son sistemas que se llaman, que es aquel mango que únicamente le cambias la cabeza, o hay también disposable, que es después de utilizar el producto, se desecha. Prácticamente todos los fabricantes que hay aquí en México tienen esta segunda categoría. Nuestra parte fuerte es ahí, ¿no? Lo que estamos haciendo es incursionando también de manera fuerte en algo que llamamos híbrido, que ya nuestros mangos tienen para cambiar la cabeza y así también minimizar el desperdicio, digamos, de los mangos. Entonces, ya tenemos un sinnúmero de productos en esta parte de sistemas híbridos, llamémosle, en el cual, bueno, pues la utilización de los materiales es mucho más eficiente. Otra vez tenemos presencia eso en productos para hombre, para mujer, y además viene una ampliación de esos productos para el futuro. Justo a eso voy en la parte final ya esta pregunta. Te voy a hacer varias preguntas porque nos están haciendo algunos cuestionamientos en las redes. Y me dice, bueno, saludo a Dianita Villegas. Diana, ¿cómo estamos? Luis Valencia desde Chile, saludos. Laura Esther Rivera que nos ve. Geo Martínez. Alberto Rivera dice, ya no he visto colores con té en el mercado. También Diana Villegas dice, ¿tienen venta en línea? Las papelerías ahora están cerradas. Estas son parte de las preguntas y yo simplemente te preguntaría sobre qué viene para Vic. ¿Va a haber lanzamientos, innovaciones? ¿En qué áreas, Ricardo? Uy, ese es algo, a ver, déjame tratar de responder, porque son varias preguntas. Innovación sí viene, todos los años tenemos innovación, prácticamente en todas las categorías. En instrumentos de escritura tenemos muchas innovaciones, vienen cosas nuevas y diferentes. También en la parte de colores y en la parte de marcadores. Y en la parte de rastrillos, si ves el portafolio de hace 5 años para acá, prácticamente le hemos dado la vuelta con cosas nuevas y vienen cosas otra vez nuevas y diferentes. Respecto a dónde encontrar los productos, algo que nos dimos cuenta con esto de la pandemia, en prácticamente todos los mercados, en muchos mercados de Latinoamérica, los mayoristas papeleros que se llaman, pues desafortunadamente por órdenes del gobierno fueron cerradas las tiendas físicas, pero casi todos ellos tienen venta online. Nos hemos trabajado con ellos, además del canal moderno de los autoservicios que conocemos aquí como las grandes cadenas, y todos ellos tienen venta online de nuestros productos. Entonces, si no lo encuentran en algún lugar, sin duda lo podrán encontrar ahí o en las plataformas de venta electrónica, pues que todos conocemos. Entonces, a pesar de que se ha dificultado esta compra física, porque muchos centros comerciales están cerrados, línea es una muy buena opción. Y por cierto, la venta en línea se ha más que duplicado de hace 4 meses hacia ahora por estas dificultades de la compra física. ¿Más que duplicado, me dijiste? Más que duplicado, es correcto. O sea, sí, hay crecimientos en diferentes clientes, depende de cada uno, pero tenemos crecimientos del 140, 180, 230% contra promedios de los meses pasados de venta en línea. No, bueno, o sea, 230 quiere decir casi 3 veces se triplicó y es pues 100 por 140, bueno, más que duplicó. Es interesante. Correcto. Sí, adelante. Y por ejemplo, lo que te comentaba un rato,
Cuando hay dificultades hay que buscar oportunidades y sin duda lo que se llama e-commerce o esta venta digital electrónica es una de las oportunidades que se está creando. ¿Por qué? Porque además no es que la gente ya aprendió a hacerlo y acabando esta pandemia diga, bueno, pues ya se me va a olvidar otra vez. La gente ya aprendió, la gente ve que funciona, entonces estamos haciendo un catch-up muy rápido contra otros mercados que pues después hay que capitalizar porque esta venta en línea, creo que llegó para quedarse para todos nosotros y pues ya hay que aprovecharla, ya hay que estar ahí presentes. Genial, pues la verdad e interesante y aparte muchos datos duros, empleos, me dices que pues las inversiones, ustedes siempre están haciendo ahorros, pero bueno, la presencia, estas dos plantas, por lo que veo siguen trabajando, está aumentando el comercio en línea y pues creo que es súper importante sobre todo el tema de regreso a clases, porque en estos sectores a veces representa hasta el más del 60% del volumen de venta anual. No sé en el caso de Vi cuánto sea, pero bueno, creo que es uno de los más importantes también para ustedes. La verdad es que muchos datos, Ricardo, excelente, y pues no sé si quisieras agregar algo más. Pues nada, aquí llevamos, como decía, más de 76 años, aquí seguiremos, entonces pues trataremos de estar cerca del consumidor con productos innovadores de primera calidad y obviamente contribuyendo con estas donaciones y ayudas, ya sea ahora con estos productos, alcohol y demás, o con cosas educativas como lo hacemos año con año para pues estar muy cerca de la sociedad mexicana en Latinoamérica y en todo el mundo. Excelente, pues te agradezco mucho tu tiempo que nos des esta entrevista, Ricardo, te mando un fuerte abrazo y pues esperemos que nos des otra entrevista después del regreso a clase a ver cómo fue, cómo les fue. Con muchísimas gracias y gusto en saludarte, Miguel. Un abrazo, muy buen día. Pues ustedes escucharon, amigos, esta empresa que se especializa en estos tres principales productos, productos para escritura, en encendedores y rastrillos, y que tiene sobre todo en su foco o en su historia parte del descubrimiento del bolígrafo fue esta simpleza, esta sencillez que como ustedes ven, si ven un bolígrafo de esta marca, pues se mantiene, ya nos da algunos consejos como la simpleza, como sobre todo él puso un punto importante, no sé si ustedes se dieron cuenta, el tema de la calidad, muchas veces nos enfrentamos a o bajamos la calidad o subimos el precio, bueno, él dice calidad y precio se deben mantener, un precio bajo y una calidad alta, y creo que ahí es donde Bic tiene mucha estrategia. ¿Dónde no recortar? ¿Dónde no escatimar? En el tema del valor agregado, donde hay valor agregado, por ejemplo, en el tema de distribución, que el producto esté en todos los lugares. Creo que son consejos interesantes. Les doy muchas gracias a Diana Villegas que nos hizo la pregunta, Alberto Rivera y a todos los demás que nos han estado comentando, Luis Valencia también. Pues les mando un abrazo y ¿qué tal que hoy tengo a un experto en el sector inmobiliario y nos va a hablar de varios temas interesantes? Y voy con él, con David Aguilar, y en un momento vamos con Don David Aguilar, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, ¿me escucha? Hola, ¿qué tal, Miguel? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te escucho perfecto. Pues gracias por tu tiempo y adelante con el tema que nos tienes preparado. Claro que sí, Miguel. Y bueno, pues buenas tardes también a todos quienes nos ven y nos escuchan aquí en Ideas de Negocios. Hoy empezamos una serie de análisis por rubros del sector inmobiliario, que como lo explicamos la semana pasada, hablamos de centros comerciales, oficinas, complejos turísticos, parques industriales y por supuesto vivienda. Y vamos a empezar justamente con este último. Y bueno, tal y como diste la noticia hace unos días, la construcción es uno de los sectores que fueron declarados recientemente como esenciales para esta etapa de reapertura de actividades económicas, en donde está incluida, por supuesto, la edificación que atañe a todo este tema inmobiliario. Hay diversos factores que incidirán de manera variada en la vivienda y el primero de ellos será, sin duda, el desempleo. Ayer escuchaba a nuestra compañera Marisol Huerta que dio cuenta de los pronósticos de desempleo que se tienen justamente para el país, así como el potencial de millones de personas que solo encontrarán una nueva posibilidad de ingresos en el sector informal. Bueno, pues eso por un lado significará que cientos de miles de personas se van a desperfilar para las entidades crediticias, para los bancos. ¿Eso qué significa? Que debido a la baja en sus ingresos o la carencia de estos, no podrán comprar o rentar una vivienda como eran sus planes antes de la vivienda. Aquí cobra vital importancia una propuesta que está haciendo el sector privado desde la Cámara de Vivienda, la CANADEVI, que preside Gonzalo Méndez Dávalos.
Ellos proponen Alimavid, por ejemplo, es una de las ideas, que tome como base para la cotización de los trabajadores que quieran hacer uso de su crédito, que tomen como base el ingreso que reportaron hasta febrero pasado y no el de los bimestres sucesivos, en donde se verían reflejados los descuentos de ingresos por los paros técnicos, así como por lo declarado de los acuerdos entre sindicatos y trabajadores. Y bueno, como estas disminuciones se parte del supuesto de que volverán a la normalidad, son temporales, bueno, la actividad, los salarios volverían justamente a los montos originales y el riesgo financiero para la institución, bueno, se descarta en el mediano plazo. Por otro lado, también se propone la creación de una entidad paralela y similar a Infonavit en términos de operación, pero que se enfoque a atender la demanda de financiamiento para las personas que no pueden comprobar sus ingresos en el sector formal. Esta idea, la verdad, es buena, pero todavía tiene mucho camino por recorrer en caso de que sea considerado por el gobierno de México como una de sus estrategias a seguir para apoyar a la economía de los más necesitados. Y ojo, cuando hablamos del sector informal, no necesariamente hablamos de gente de bajos ingresos. En este sector hay profesionistas de diversas áreas, así como comerciantes que manejan importantes volúmenes de efectivo. Entonces, eso es algo a considerar. O sea, es gente que trae el dinero, no trae la manera de comprobar ese ingreso continuo. Pero estas propuestas, bueno, son solo algunas de las tantas que se buscan para que la demanda se mantenga. En el otro lado de la moneda es que haya justo la oferta de casas disponibles. En el caso de la vivienda usada, que una buena parte de los créditos se usan para comprar vivienda usada, bueno, ese parque ahí está y solo requiere que se retome su promoción y eso, por supuesto, también va a generar una dinámica económica y empleos. Pero en el caso de la vivienda nueva, esa es otra historia. En este caso se retomarán trabajos de cientos de proyectos que pararon y a los que seguramente en un primer momento les costará trabajo recuperar la mano de obra que ya se tenía contratada. La gente se dispersa, se va a sus lugares de orígenes. Y bueno, como sea, es una buena noticia que reinicie la construcción de casas en el sector formal. ¿Puede esta convertirse en una punta de lanza en la generación de empleos rápidos dentro de una estrategia de recuperación económica, Miguel? Muy bien, pues la verdad es que pones varias propuestas, pones también un énfasis que creo a veces uno peca por darlo por hecho que el sector informal tal vez es un nivel socioeconómico medio o bajo, pero creo que tienes toda la razón. Hay diferentes variables ahí que hay que considerar. Tomás, creo entre las distintas propuestas, David, nos das un panorama general y un panorama muy claro de lo que viene para el sector y justo hacia allá va mi pregunta que quiero agregar también lo que nos dice Enrique Martínez en una pregunta. Dice, me gustaría saber el punto de vista de David sobre la falta de criterios sobre el rubro de los arrendamientos en el entendido del uso de suelo habitacional y comercial. No sé si esta no la respondas hoy o tal vez preparemos el tema, David, pero mi pregunta es, entonces tú ves que ya viene una reactivación a partir de este inicio de operaciones del sector. ¿Qué viene? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cómo ves a este sector para los próximos semanas y meses? Mira, pues como a todos los sectores les va a costar mucho trabajo retomar la actividad, no va a ser una tarea fácil. Justamente ayer leía una columna de Paul Krugman, en donde justamente hablaba de las estrategias que de su país, de Estados Unidos, y creo que dice en la parte final algo que me parece muy valioso y que espero los empresarios y quienes les toca gobernar en este país lo tengan muy presente. Hay dos componentes esenciales para una recuperación rápida: la disciplina y la cooperación. O sea, hay que poner ese par de ingredientes para poder tener un plan que nos permita recobrar el dinamismo económico rápido y evidentemente la construcción, la de infraestructura y las edificaciones residenciales y no residenciales son generadoras de empleo rápido. Entonces esperemos que sí sea parte de una estrategia económica general y que vayan como punta de lanza. Muy bien, perfecto. Y entonces, ¿qué tal? ¿Qué te parece si preparamos esta respuesta que nos pide Enrique Martínez sobre el tema de los criterios sobre el rubro de arrendamientos? Sí, es un gran tema, la verdad. Muchísimas gracias, Said, por la pregunta. Claro que sí, nos metemos a fondo con ello. Realmente es todo un problema, porque esos criterios no solamente cambian de alcaldía a alcaldía, muchas veces esos criterios cambian de colonia a colonia. Basta con que cruces un eje vial y los criterios cambian de manera radical. Muy bien. Pues, don David Aguilar, excelente como siempre. Muchísimas gracias por este
comentario, por esta explicación y que tengas muy buen fin de semana y te esperamos el próximo viernes aquí para otro comentario más. Claro que sí, con muchísimo gusto, Miguel. Gracias a ti y a todos quienes nos están viendo y escuchando. Muy bien, hasta la próxima. Pues ya escucharon a un experto en el sector inmobiliario, de lo que viene, de las distintas propuestas que hay en el sector. David Aguilar no solo es periodista, también es editor y director de publicaciones importantes. Entonces, creo que su punto de vista es muy valioso y pues ya nos anticipa esta reactivación que va a costar, como dice, pero al final pues es una reactivación del sector. Ya está, en unos momentos más me voy a unir con Marisol Huerta, nuestra analista senior del Banco B por Más. En un momento se va a unir, pero antes de esto quiero rápido platicarles que por favor, si ustedes tienen algún emprendimiento, negocio o alguna historia interesante en donde podamos entrevistarlos, hay un programa que tenemos Aprendiendo de Todos. Sale los miércoles a las 8 de la noche y ahí entrevisto a pequeños emprendedores, a empresarios, a gente que está realizando alguna actividad en el mundo de los negocios. Se transmite a las 8 de la noche los miércoles y es principalmente para preguntarles y decirles qué les funcionó a ellos, qué está pasando en su empresa, en el tema de comercio electrónico. Y pues Iris Camelo, una youtuber que tiene más de 100,000 seguidores y que, bueno, tiene ahí distintas actividades, ya nos platicó qué le ha funcionado, nos dio cómo algunos vínculos, links que tienen en tu Facebook y en tu página, cómo le debes hacer para lograr mayores ventas. Y bueno, ya está conmigo. Pasemos rápido al resumen de mercados. Ya está conmigo Marisol Huerta, quien le doy la más cordial bienvenida. Amiga, ¿cómo estamos? ¿Me escuchas bien? Muy buenas tardes. Ya está aquí. No sé si me escuchas. Hola, hola. Muy buenas tardes. Marisol Huerta. Ah, aquí ya está. Ya me escucha. ¿Cómo estamos, Marisol? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí, como siempre, saludándote ya en un cierre de semana, finalmente viernes, ¿no? Sí, oye, pues muchas gracias por estar aquí, amiga, y adelante con el reporte. Pues mira, el día de hoy lo que te quiero comentar, los mercados están igual con sus vaivenes que han tenido toda la semana. Estamos viendo que se han comportado de forma mixta a lo largo del día. En donde estamos viendo avance es en el Nasdaq, que se está avanzando 0.2%, el Standard & Poor's está muy marginal, 0.07%, y el Dow Jones está bajando. Aquí, ¿qué es lo que ha estado el día de hoy como predominando dentro de las operaciones financieras? Tiene que ver con una reunión que tuvo ayer China y donde dio anuncios muy importantes. De entrada, China lo que está señalando es que quita su perspectiva de crecimiento o su perspectiva, meta, objetivo PIB que tenía para este año. Recordemos que en el primer trimestre China cayó 6.8% y ahorita señala que es imposible que pueda hacer una estimación sobre el desempeño de su economía para este año. Entonces, se está quitando esa meta, está señalando que se va a dedicar más bien a generar fuentes de empleo y bueno, pues con esto ver si logra alcanzar al cierre de este 2020 algún tipo de crecimiento. Pero lo que más está impactando dentro de las operaciones financieras son los señalamientos que hizo, primero con respecto a un tema de proyecto de seguridad nacional que estaría haciendo hacia Hong Kong. Aquí la bolsa en este sentido, ante esta noticia, cayó cerca de 6%. ¿Por qué? Porque están considerando que se está afectando la soberanía de la población y bueno, en ese sentido está generando ruido o generó ruido al cierre de ayer. Recuerda que ellos, pues bueno, en un rato más bien van a estar abriendo operaciones y el día de hoy cerraron a la baja por este pronunciamiento que hicieron sus autoridades. También, bueno, dentro de lo que dijo es que ellos están muy dispuestos a continuar con el tema del tratado comercial con Estados Unidos, que lo van a seguir revisando y bueno, pues ellos manifiestan de alguna manera que quieren continuar la relación comercial con Estados Unidos. Mientras tanto, en Estados Unidos, pues bueno, la situación sigue de alguna manera tensa por este escenario. Aquí algo que está afectando es un proyecto que se dio, como comentamos ayer, en el Senado, en donde se estaría impidiendo que las empresas chinas cotizaran en el mercado accionario, y eso es algo que mantiene bajo incertidumbre. Es decir, la relación y la tensión entre ambas economías sigue
sigue latente. Y bueno, pues bajo este entorno es que los mercados hoy han estado en este vaivén, analizando lo que está haciendo China. Y bueno, por otro lado también el lunes va a ser feriado en Estados Unidos y se está previendo un fin de semana bastante largo, dado que ya se abrieron muchas economías allá. Se cree que va a haber mucha gente en la calle, que va a haber gente en los parques públicos, que se va a ir gente a la playa, y entonces aquí también están un poco precavidos porque en una de esas no se vaya a dar un incremento en el tema del coronavirus. Recordemos que esto pues es algo que está latente, aún no se ha eliminado, y entonces también están guardando un poquito como de alguna manera cautela. Recordemos que en China ya se está dando, algunas zonas ya se están dando con una situación de que están creciendo nuevamente los casos de contagio, incluso se está hablando que el virus ha mutado y que está presentando otras condiciones, se está tardando más en manifestarse, etcétera. Entonces, bueno, como hemos venido señalando toda esta semana, pues es algo con lo que tenemos que aprender a convivir. Trump está señalando que si hubiera un segundo brote en Estados Unidos no va a cerrar la economía. Entonces, en esta situación de los inversionistas, de qué hacemos, nos esperamos o seguimos, es que vemos esta situación de tensión. Nada más comentarte que, bueno, en la semana el balance, a pesar de estos vaivenes, es positivo para las bolsas. El Dow Jones estaría cerrando con 3.2% de avance, el Nasdaq con un 4.3% y el S&P 2.9%. Y también algo que es importante ver, en el año los mercados siguen negativos. O sea, si vemos su balance de enero a mayo, estamos observando que traen todavía caídas fuertes, 14% para el Dow Jones. El Nasdaq es el único que ha avanzado 3.5%. Pero si lo vemos desde el punto más bajo, es decir, desde marzo, que fue el pico que tuvieron de caída las bolsas, todos ya se recuperaron y se recuperaron bastante fuerte, 27% en el Dow Jones, 28% el S&P, 34% el Nasdaq. Entonces, bueno, pues en el año, como te menciono, siguen negativos. La bolsa, por su parte, lo que estamos viendo es que trae un ligero avance también, 0.5%. La semana se ve muy lateral, se estaría creyendo que puede cerrar prácticamente con un cero. En el año el mercado en México ha caído 18%, pero desde el nivel mínimo se ha recuperado 4%. Entonces, así es como se ha venido comportando los mercados. Estamos a una semana de que termine mayo, los primeros 6 meses del año, y este sería prácticamente el balance para los mercados accionarios. Del lado positivo, bueno, tenemos un tipo de cambio que se está comportando bien, está en 22.76 operaciones al mayoreo, está por debajo de los 23, y bueno, pues eso sí es algo que de alguna manera tranquiliza un poco a los inversionistas, porque la tendencia es que se mantenga en estos niveles y no se ve en estos momentos algún tipo de presión que lleve las operaciones del tipo de cambio al alza. Y ese es el resumen de los mercados. Como siempre, excelente. Y sabes a dónde quiero poner énfasis, amiga, en dices que el balance en el mercado mexicano es 18% en los primeros 6 meses, bueno, unos días de terminar, pero 4% de recuperación en comparación con el nivel más bajo al que hemos llegado. ¿Es correcto, ahora? Exactamente. ¿Sí? Y yo quisiera, bueno, resaltar este punto del balance. Pues así está el mercado, sería el rendimiento, ¿es correcto decirlo? 18% en los primeros 6 meses. Exactamente, el rendimiento que se ha dado en el año. Fíjate, está interesante, y de 4% con respecto al mínimo. Pues mala circunstancia, sí, pero creo que es también, marca un poco de que las cosas podrían recuperarse y hay cierta estabilidad. Pero mi pregunta es sobre China. En la última semana creo que nos has puesto mucho énfasis y los inversionistas están muy pendientes de eso. Tú nos has dado aquí noticias y primicias interesantes, como lo de BBVA ayer con los 12 millones de pobres. Y aquí en China lo que yo te quisiera preguntar es, ¿nos puede afectar a nosotros esto que estás hablando de que nos... Y cómo está también un poco, si me lo puedes detallar, que a China no lo quieren dejar de cotizar en el mercado accionario? ¿Qué impacto habría? Ya hemos visto que Estados Unidos ha puesto en algunas empresas énfasis en donde dice, si esta empresa es china y le trata de hacer algunos bloqueos, problemas. ¿Cómo nos podría afectar China en este momento y cómo está este tema?
Pues mira, una de las empresas a las que Trump tiene siempre en la mira es a Huawei. Entonces ahorita lo que tiene es una restricción para los componentes, los semiconductores, y esto ha pegado en las acciones en Estados Unidos, como tú has visto o como lo he detallado, que muchos usan componentes de las empresas chinas para producir, o sea, empresas como Apple, empresas como Cisco, todo este tipo de compañías que tienen relaciones en temas de manufactura con las operaciones de China. Pues bueno, al final a nosotros prácticamente pues es el encarecimiento del producto final, que en este caso podrían ser los celulares, temas así que nos estaría repercutiendo como producto final. Ahorita, por ejemplo, en el tema de donde está una ley en el que podría estar de alguna manera evitando que las empresas chinas coticen en el mercado accionario, pues hay empresas como Alibaba que se ven afectadas. O sea, lo que está pidiendo Estados Unidos es una mayor auditoría, y bajo esta situación es donde quizá pudiera estar ahí tratando de hacer que las empresas se salieran del mercado. O simplemente tú como empresa, pues no me conviene que una empresa, un mercado accionario me esté pidiendo más información de la necesaria o de la que les pide a sus otros participantes. Entonces tú también dices, no me conviene, y me salgo y me voy. Y bueno, ya sería un tema de capitalización de mercados y de bolsas entre la de Estados Unidos y China. Pero en el fondo de todo esto lo que hay es la tensión. Es decir, tú como país dices, oye, a mis empresas no las estás dejando operar ni trabajar, entonces pues yo te puedo también empezar a limitar que tus empresas entren. Y sobre todo recuerda que pues mucha mano de obra utilizan las empresas americanas de China, y entonces eso es lo que los inversionistas se presionan. Más allá de esos temas particulares, es pues bueno, hay una tensión entre ambas economías que es comercial, y que entonces pues aguas con lo que pueda estar sucediendo, porque tendríamos que estarnos saliendo de las empresas que tengan de alguna manera relación, vínculos entre ambas, ¿no? Y al salirse, la valuación de las empresas baja, y al bajar la valuación de las empresas, pues tiene cierta repercusión en la percepción, en los mercados, y en fin, creo Exactamente, que. entonces generas incertidumbre. Y esa sería más o menos lo que la presión que se genera en los inversionistas, y por lo cual prefieren mantener cautela, ¿no? Muy bien, pues como siempre, Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más, muchísimas gracias por explicarnos estos temas técnicos de una manera muy sencilla y pues que tengas muy buen fin de semana, amiga. Igualmente, que estén muy bien, hasta luego. Un abrazo. Pues ustedes ya lo escucharon, amigos. ¿Qué tal? Gracias a todos los que nos están viendo, gracias a los que se unieron con el director de BIC Latinoamérica, con David Aguilar, editor, periodista, director de publicaciones. Un interesante comentario sobre el sector inmobiliario, lo que viene. También Marisol Huerta nos está explicando todo el balance. Fíjense, qué interesante cómo está yendo a la bolsa en México durante este primer semestre. Pues crece 18%, aún de lo que se podría creer. Y pues en comparación con su punto más bajo, está creciendo 4% el mercado. ¿Por qué es importante seguir la bolsa? ¿Por qué es importante seguir el mercado? Porque al final el IPC, el índice de precios y cotizaciones, es una muestra, un grupo de empresas que se va siguiendo de manera continua todos los días. ¿Y qué representa que suban o que bajen estas empresas en el índice de precios y cotizaciones? Es al final el precio al que están cotizando sus acciones. Cada una tiene un valor ponderado dentro de la bolsa y pues los inversionistas salen o entran con precios altos o bajos según las expectativas de la economía, de la empresa, del sector en donde está. Entonces, si empiezan a ver que el mercado está subiendo, quiere decir que los inversionistas, el mercado, está esperando algo positivo. Si empezamos a ver que las acciones, las empresas y al final la bolsa está cayendo, quiere decir que hay temor, incertidumbre o algo está pasando en el mercado. De ahí la importancia de seguir porque estas empresas que están en la bolsa son 35 las del IPC, son las más grandes, representan un grupo de empresas que mueven la economía. Entonces, si a estas empresas les va bien o mal, es como un termómetro que indica qué estaría pasando también con las empresas, pues como pequeñas, grandes, medianas, de cualquier otro sector, porque justo también el IPC representa distintos sectores. Pues hoy tuvimos ideas de negocios para hablar de todo esto, de BIC, del sector inmobiliario, con Marisol Huerta, del tema de la bolsa. Pues les agradezco si tienen un negocio, una empresa, son emprendedores. Acuérdense de aprendiendo de todos este programa que tenemos los miércoles a las 8
de la noche. Ya entrevistamos a una youtuber, ya entrevistamos a un coach de negocios. Si tú tienes alguna historia interesante que quieras compartir y aprender, que aprendamos de ti en esta pandemia, pues puedes contactarme. Mi blog, mi sitio, miguelpallares.net, /contacto, con toda mi información ahí para que me contacte. También estoy en Twitter como @miguelpallares, en Instagram como miguel.payares, en mis redes sociales como Ideas de Negocios, estamos MX Ideas de Ideas Negocios en Twitter y en Instagram como Ideas de Negocios MX. Muchas gracias por estar conmigo. Les mando un fuerte abrazo. El lunes, una noticia importante. Este próximo lunes voy a tener una videocolumna de nuevo invitada. Fabián Girardelli, el Country Manager de la división World Panel de Kantar México, nos va a estar platicando de temas de consumo. Kantar es una de las empresas, de las firmas más reconocidas en el tema de investigación de mercado, sobre todo por sus paneles, investiga qué está consumiendo el mexicano. El lunes tenemos al director, al country manager aquí en Ideas de Negocios con su videocolumna y pues bueno, los invito a seguirnos con más entrevistas de negocios. Les mando un abrazo a todos los que nos están comentando. María Juárez, un fuerte abrazo. Enrique Martínez, gracias por tus comentarios. A Lauro, Manolo, un fuerte abrazo, qué bueno que nos estás viendo. Marta Ortiz, Diana Villegas, a Alberto Rivera, Geo Martínez, Laura Esther Rivera, Luis Valencia, Diana Villegas, Jacker Hernández, Sheila Paulina, Daniela Benoit, Laura Teresa, Gabriela Romero, Iris Camela, Josefina, un fuerte abrazo y bueno, a todos los que nos están comentando. Me da mucho gusto, que tengan muy buen fin de semana. Y hasta la próxima.